Para el sector manufacturero, nuestro dólar, podemos sacar mayor provecho por cada peso que se paga aquí. Entonces, en el sector internacional obviamente afecta las diferentes divisas, pero como nosotros a través de presupuestos preestablecidos los mantenemos ya durante de aquí a diciembre o de aquí a marzo, dependiendo del ciclo fiscal. En la zona fronteriza al consumidor afecta, pero en la zona manufacturera beneficia. Eso tengo que decírselo de esa manera. Y nosotros, repito, los presupuestos que sí hacen están sujetos a cambios dependiendo del plan de producción, pero ya se establecen desde diciembre de enero a diciembre o de abril a marzo. Los empleos se han mantenido, se están generando, se están incrementando. Definitivamente el sector manufacturero que está generando mayor empleo es el que existe aquí actualmente en el estado y a nivel nacional. Estamos hablando más de 2,500,000 empleos que se están hablando a nivel nacional. En Baja California estamos hablando, de acuerdo a los últimos números, más de 275,000 empleos. Pero aquí en Tijuana estamos hablando más de 189,000 empleos. Si consideramos la zona costa, estamos agarrando que son 772 establecimientos manufactureros que representan el 85% de lo que es el sector manufacturero en Baja California. Y estamos hablando más de 220,000 empleos. Repito, el sector manufacturero es el que ha mantenido la palanca económica del estado y del país. Afortunadamente, las inversiones se han venido presentando de una manera gradual en diferentes sectores: automotriz, aeroespacial, médico y electrónico. ¿En lo económico ha afectado la situación de seguridad que se ha vivido estos últimos tres meses? Los sistemas de seguridad, claro, nos preocupa precisamente los brotes de inseguridad. Sin embargo, afortunadamente tenemos las mesas técnicas de trabajo con los diferentes mandos policíacos, en donde estamos nosotros enterándonos, estamos recibiendo información de primera mano del plan estratégico que se están haciendo los diferentes mandos policíacos, tanto municipal, estatal como federal. Esto a su vez también somos nosotros los que estamos poniendo los puntos que son vulnerables y qué es lo que se necesita hacer. El involucramiento de la sociedad, de la cultura, de la denuncia, sobre todo, es el que necesitamos seguir fomentando. ¿Está volviendo a ser un tema por el cual preguntan? Claro que sí, sigue siendo un tema. Sin embargo, afortunadamente con las coordinaciones policíacas que se tienen, se han dado buenos resultados. Ha sido el eficientizar el uso del recurso humano, el recurso de la estrategia, el proceso de inteligencia. Aquí está interviniendo simultáneamente lo que están haciendo, alinear esfuerzos tanto bando policíacos estatal, municipal y federal. El ejército está fungiendo su papel con un proceso de inteligencia. Nosotros como ciudadanos, como representantes del sector manufacturero, estamos participando a través del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Están conformes ustedes con la... Nunca vamos a estar conformes, al contrario, tenemos que estar por delante cuáles son los puntos que se están presentando y las causas y raíces de los brotes de incidencia. Les damos el punto de opinión y el crédito de confianza a los mandos policíacos. Afortunadamente, se están atacando de una manera gradual, pero hay que darle la confianza que se merece a los mandos policíacos, que al fin tienen tiempo, preparación, recursos y el proceso de capacitación. A todos nos preocupa esto, pero sin embargo tenemos que ocuparnos como ciudadanos. No hay que dejarle la carga, la responsabilidad a los mandos policíacos. Nosotros como ciudadanos, como representantes de organismos, tenemos una función muy importante: participar en la denuncia, capacitar a los empresarios, a los trabajadores y sobre todo ver las diferentes opciones que hacer en caso de cualquier incidente. Nosotros, a través de un sistema de protección industrial operativo, se ha venido manejando en coordinación con los mandos policíacos, con visitas, con bitácoras, con los botones de asalto, de pánico, y esto nos ha ayudado a nosotros a tener una capacidad de respuesta con la autoridad competente, que son los mandos policíacos. ¿Se han ahuyentado inversiones por esta...? No, de ninguna manera. Siguen habiendo inversiones, las expansiones siguen presentando. Prueba de ello que el año pasado tuvimos 54 expansiones, de las cuales 21 se presentaron en Tijuana. Alrededor de 336 millones de dólares a nivel Baja California, más de 774 millones. Todavía están por venir nuevas inversiones en diferentes rubros y estamos esperando
que esos rubros en el sector aeroespacial, médico y electrónico se vayan presentando. Este trabajo en conjunto del que habla de las autoridades, ¿en qué se ha traducido? Porque desde hace algunos meses vemos que en promedio hay 2 homicidios diarios, vemos pocos detenidos. Miren, yo lo que les puedo decir que nosotros a nivel sector manufacturero, cada día existe una mayor estrecha comunicación. Hay que ver la causa y raíz de esos homicidios, de cuál es el producto de esos homicidios. Sin adentrarnos en las investigaciones correspondientes, nosotros hasta ahorita tenemos una línea de comunicación, un 066, un 089, que es la capacidad de respuesta que podemos estar anunciando y denunciando por parte del sector manufacturero y del ciudadano. Este fin de semana atacan a un policía municipal, han sido asesinados 2 en lo que va del año. ¿Cómo ven la situación que nuevamente la policía municipal parece estar involucrada en estos eventos? Ahí sí, no, yo desconozco, ahí mejor pregúntele. Pero se supone que usted está diciendo que tiene excelente coordinación y excelente comunicación. O sea, ¿no les ha dado a ustedes por preguntarle por qué esas problemáticas? Reunimos cada semana, cada mes, ¿no? ¿Qué le dicen sobre eso? ¿Qué explicación le dicen? O sea, este fin de semana no he tenido ninguna comunicación, sin embargo vamos a reunirnos para ver cuáles son los resultados que se han obtenido a través de las estrategias que están utilizando los mandos policíacos. Obviamente nos preocupa cualquier incidente, nos preocupa, no podemos dejar de decirlo. Sin embargo, en su momento vamos a reunirnos para que ellos nos expliquen cuál fue lo que pasó, a qué se debe, en fin, que ellos nos den más información para no especular precisamente y mucho menos estar dando una respuesta sin bases.